amiguitos, mi nombre es Nicolás Santiago Fajardo. Yo les voy a mostrar una obra de teatro que la haré junto a mi hermano Jerónimo. Se llama El Duende y el Tigre. Hace mucho, pero mucho tiempo, vivía un duende muy alegre que vivía en el bosque. Le gustaba mucho bailar y cantar, jugaba con sus amigos. Era muy feliz viviendo en el bosque al lado de todos sus amigos, los animales. Un día, estando y bailando en el bosque, se encontró con un terrible tigre que quiso comérselo y se abalanzó sobre él con sus garras afiladas y ¡ah! ¡Por Dios, un tigre! Entonces, el duende fue muy avispado, muy inteligente y le dijo al tigre: para, señor tigre, tú no me puedes comer. Hagamos un trato. Seamos amigos. Y yo te ayudaré cuando tú menos los pienses. Ven, dame la mano, seamos amigos. Y se abrazaron, hicieron un pacto de amistad. Días después, por el bosque se rondaba un terrible cazador en su caballo, buscando una presa que cazar. Y oh sorpresa, al pasear por el bosque se encontró algo asombroso. No lo podía creer. ¿Adivinen qué era? ¡Ah! Después, a lo lejos, vio un terrible tigre acostado que dormía. Dormía muy profundo y roncaba. Y mientras el tigre dormía, el cazador acechaba por los lados. No quería hacer ningún ruido. No quería que el tigre se despertara. Quería atraparlo. Entonces, cogió una gran red y por detrás, muy sigilosamente, se abalanzó sobre el tigre y lo atrapó. ¡Pobre tigre! El tigre estaba enjaulado y amarrado a una terrible cadena. Estaba muy triste. Se veía en su rostro. Y lloraba y se paseaba, pensando que no podía volver a compartir con sus amigos. Y el duende, al pasear por el bosque, se dio cuenta que estaba la jaula con el pobre tigre amarrado a su cadena. Le preguntó: ¿qué te pasa, amigo tigre? El tigre le contestó que un cazador lo había atrapado y que no podía liberarse, que por favor lo ayudara. El gran duende le dijo: está bien, amigo, yo te voy a ayudar y saldremos de esta juntos. En una oportunidad tú me perdonaste la vida, ahora yo te liberaré, yo te voy a ayudar. Vamos a desempacar esta cadena. Pero esa cadena estaba muy fuerte. No podía zafarla. Y entre tanto, sufría el pobre tigre. Pensando que se quedaría ahí de por vida, el duende no perdía las esperanzas de poder salvar a su amigo. Hasta que de pronto, por fin, lo lograron. Se volvieron locos y empezaron a gritar, a correr, a saltar por todo el bosque.
y bailaban y cantaban. Se abrazaron, rieron y compartieron juntos. El tigre y el duende aprendieron que la amistad se demuestra en los momentos más difíciles de la vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.